PT. La búsqueda de Rita lleva a Boris al restaurante La Edad de Oro, que está regenteado por un grupo de estos Nepmen, que les dije, de estos pequeños bandidos medio empresarios turbios. Ahí se está llevando a cabo un show de variedades, en el centro del cual están las estrellas de este Music Hall, que son Mademoiselle Margot, que en realidad es Rita, y Monsieur Jacques, que en realidad se llama Yashka. Y es que Boris ha llegado a este lugar pues siguiendo a Rita, y aquí pues hay una serie de personajes, pues son como, es muy cómico, ¿no? Es una sátira. Finalmente hay hombres de trajes de rayas como muy torpes, y aquí vemos en el primer cuadro adentro de la Edad de Oro, en una luz como azulosa que nos ha transportado desde que Boris y Rita se dejaron en la plaza a este lugar. Y vemos en primer lugar a Lushka, la amiga de Yashka, que está vestida pues como una flapper de los años 20, con un traje de rayas, como negro con plateado, con falda de tiras también muy corta, y tiene un estole de plumas y el cabello muy corto y un collar de perlas muy largo, totalmente a la usanza de los años 20. Y cuando regresa la luz, y después de que vemos aquí a Yashka y un grupo de dandies que están bailando por ahí, regresa la luz, sube una escenografía y nos descubre el interior de esta Edad de Oro, que es otra composición triangular, así, que en ruso tiene escrito las palabras Solotoy Vek, que es Edad de Oro, justamente. Y todo alrededor del escenario tiene unas mesas con unas lamparitas así como a media luz para dar este ambiente íntimo que normalmente tiene este café bailante. Y tenemos a un grupo de parejas, varias parejas que están bailando pues con los ritmos de la época. Mujeres con estolas, con bandas en la cabeza, con vestidos de tiras, de talla a la cadera. Y entre este grupo entra Boris y contempla pues todo lo que sucede delante de él. Hay un mimo, que es una parte muy simpática, un mimo, que está vestido con un traje de saco y pantalón, pero el saco tiene una parte blanca, una parte negra, una pierna blanca, una pierna negra, tiene la cara pintada de blanco, está muy maquillado, y él pues hace como los chistes en el lugar, y a él se une un grupo de bailarinas que tienen una malla blanca, una malla negra, igual las zapatillas de puntas, con vestidos muy cortos en negro con blanco, muy geométricos, y que entran bailando una especie de cancán para acompañar al mimo. Y espectáculo del mimo y las bailarinas es como un preámbulo para justamente el espectáculo central de la noche, que es un dueto que hacen Monsieur Jacques y Mademoiselle Margot, es decir, Yashka. Y Rita, él tiene, está muy elegante, en pantalón negro y saco de levita, con el frente blanco y mangas negras, pero tiene unos detalles como color acero, en vez de las franjas del smoking, tiene unas bandas muy anchas, color acero. Y ella tiene un vestido corto, con la mitad negro y la mitad blanco. La falda está en diagonal, es de tiras la falda, entonces esto hace que cuando ella gira, pues se ve muy bonito cómo se levanta toda la falda. Tiene un guante negro y tiene, pues, como la banda en la cabeza, esta diadema en la frente, que es como un símbolo de Rita, es el sello de Rita, porque tanto en su personaje de actriz de cabaret como en su personaje de cotidiano tiene siempre esta banda en la cabeza. Y ellos hacen este espectáculo principal de la Edad de Oro, en donde hay muchas cargadas, por ejemplo, de cabeza o cargadas horizontales, en donde prácticamente el bailarín carga a la mujer como si fuera una barra de pesas. Y pues las extensiones, ¿no? Grigorovich usa mucho grandes extensiones para las mujeres, y muchas de estas cargadas un poco acrobáticas, le podríamos decir. Hay cargadas en donde hay giros con gran impulso, y de este giro la levanta el bailarín por encima de su cabeza hasta llegar a una pose final en donde en la sujeta por pues arriba de la cintura, ella engarza sus piernas en la cintura de él y lanza los brazos hacia adelante en una pose así como ofreciendo al público. En esta intervención es que Boris se da cuenta que la chica que estaba buscando, es decir, esa Rita de la cual quedó prendado en la festividad del Como Sol, es justamente esta Mademoiselle Margot que se encuentra ahora bailando en la Edad de Oro. Y se hace pues toda una confusión, intenta la gente ahí pues como de no dejar pasar a Boris a seguir a Rita, la gente sigue bailando hasta que Monsieur Jacques pues como que no deja que se le acerque, es decir, Yashka, porque pues, él piensa que Rita es de su propiedad. Y bueno, pues a Jack le empiezan a entrar los celos por esta relación que ve que puede surgir entre Boris y Rita. Y vamos a escuchar el primer dueto que sucede aquí en la Edad de Oro entre Monsieur Jack y Mademoiselle Margot, para que vean los contrastes como del primer ambiente de las festividades del pueblo y ahora lo que es el ambiente al interior de la Edad de Oro. La pandilla de bandidos encabezada por Jack o Yashka se pone de acuerdo para su siguiente trabajo. Y Lushka, la amiga, engancha a dos borrachines con los que había estado conviviendo ya desde el interior de la Edad de Oro. Ahora estamos afuera y los bandidos atacan y roban en una escena como muy fuerte, muy impactante. Los rodean y los atacan pues como
con mucho odio, ¿no? Es una escena muy fuerte. Una vez que sucede este ataque, que sería como una especie de cortinilla como para preparar la siguiente escena, regresamos al interior de la Edad de Oro, en donde siguen estas parejas ataviadas a la usanza de los años 20, bailando, y tenemos un dueto también de Lyuska y Yashka, porque Lyuska está realmente enamorada de este hombre, ¿no? Este bandido, pero pues que tiene su atractivo, es una figura muy estilizada, tiene un bigote y engominado muy, como muy elegante, y para Lyuska resulta atractivo. Boris y Rita regresan al lugar. Ella tiene ahora un vestido blanco en el mismo corte de lo que ha usado anteriormente, una falda en diagonal de tiras con sencillos tirantes y una banda alrededor de la frente, y bailan por el salón. Y tenemos aquí una sucesión como de parejas que van y vienen atravesando la Edad de Oro: Boris y Rita, luego Yashka y Lyuska, y hasta que a estas como intervenciones de los duetos se une el resto de la gente que está ahí en la Edad de Oro. Y en ese momento, Monsieur Jacques se percata de que Boris y Rita están bailando juntos. Para él esto ya es como un hecho consumado, ya pues está como declarando esta pareja, y se lanza en una pelea con Boris. Rita detiene a Boris y a Jacques, y para evitar que sigan peleando, ya intenta detener esta pelea. Y por atrás tenemos a todo el grupo de clientes del lugar y la pandilla de Yashka, que son, pues, se distinguen de los otros porque están vestidos con boinas, tirantes, ¿no? No están tan elegantes como la clientela. Se asoman como por atrás, de un lado a otro, viendo lo que va a suceder ahí en el medio. Pero en medio de esto vemos que Rita tiene una expresión como que en el fondo pues se siente halagada de que dos hombres estén peleando por ella, ¿no? Pues intenta detener la pelea, pero a la vez pues trata de ver hasta dónde puede llegar, ¿no?, la cosa entre estos dos hombres que se la disputan. Finalmente Yashka abandona la escena, y tenemos un dueto muy bonito entre Rita y Boris. Todo esto con una luz azulada, bailan con mucha suavidad, se abrazan mucho, casi no se separan, ya tienen mucho más contacto que en el primer dueto en el momento en que se conocen. Hay muchas deslizadas, ¿no?, en la desliza y la carga. Corren, por ejemplo, se alejan y corren y se encuentran como muy emotivamente en el centro del escenario. Es como una hermosa declaración de amor. La música es preciosa y la coreografía pues es suave, es inocente, es como muy pura, en contraste a lo que puede ser el dueto que hace la misma Rita en su carácter de Mademoiselle Margot en el espectáculo. Hay una escena en donde pues están los dos en el piso y van juntando sus manos, como deslizándolas por el piso, juntan las manos y se levantan al mismo tiempo. Y él, pues la carga, estas cargas son como muy por arriba de la cabeza, con la chica siempre con las piernas en una extensión de arabesque y los brazos también muy largos, muy, muy, muy afilados. Y bueno, pues ya no les cuento más. ¿Qué tal si escuchamos la música de este segundo pas de Boris y Rita en la Edad de Oro, una vez que ya están como afianzando su amor?